tercer y última banda de sábado. NKS. Bueno, ahora se van a presentar cada uno, van a decir qué hacen cada uno en la banda. Yo tengo que decir que la verdad sonó impresionante, me encantó NKS. Bueno, mi nombre es Bruno Pagnani y yo toco la guitarra en NKS. Yo soy Santiago, toco el bajo. Mi nombre es Juan y toco la guitarra rítmica de arreglos. Un saludo para toda la radio. Yo soy Luca Damián Montaño, el ruso, el vocalista de NKS. Yo soy Johnny y toco la batería. Hola, yo soy Gabriel y toco los teclados en NKS. Bueno, ¿y la historia de la banda quién la cuenta? Bueno, esto empezó hace prácticamente 4 años, conociéndonos con Santiago, Caucho, Rafa, que es el bajista. Yo me presento al ensayo y así arrancamos con el proyecto de la banda, de iniciar canciones nuestras y poder llegar a darle un giro y revolucionar lo que es el rock prácticamente en varios estilos, ¿no es cierto? La idea fue esa, hacer canciones y ver si podemos llegar a tener éxito algún día. Si te tenés que encuadrar en un estilo a la banda, ¿podés? Sí, yo lo llamaría rock sinfónico. Sinceramente es eso. Cualquier tipo de género que podamos llegar a adaptarlo al rock es algo que nos gusta jugar con eso. Eso prácticamente es. ¿Y ahora el objetivo de este año cuál es? El objetivo de este año es terminar de grabar, poder tener material para presentar en radios y poder salir a tocar bastante luego de grabar, ¿no es cierto? Respetando los tiempos de la grabación, porque lleva tiempo y tenemos que meterle mucho laburo. Tenemos músicos invitados porque van a participar en el material, o sea, percusión y demás, ¿no es cierto? O terceros guitarristas y otra gente que cante también, para poder llegar a hacerlo un poquitito más complejo y más completo. En la noche de hoy hablabas de invitados en el próximo disco y también tuviste invitados. Sí, esta noche estuvo la gente de Latrio, participó Diego Machado, que es el guitarrista de Latrio, el Latrio Metal, y también Marcelo Ruiz, que es el vocalista, cantó. Y bueno, esa fue la gente que participó, medianamente de otras bandas. Y bueno, los temas propios, las letras, ¿quién las escribe? Las letras las escribo yo, soy el cantante, y hay un par de canciones que también componemos junto con Bruno Pagnani, que es el guitarrista de la banda. Y a la hora de escribir, ¿a qué le apunta? Sinceramente, parte básico de sufrimiento, de algunas cosas, para poder transformarlo con metáfora, palabras simples, laburadas con metáfora, por ahí, alegrando siempre lo que dice la letra, va acompañada con la música. Si la canción habla de tristeza, la música baja, ¿no es cierto? Tratamos de laburarla, acompañar las dos cosas, que se complementen. Es un complemento de música y letra. Las letras pueden tener cualquier tipo de significado y pasa que hay muchas que son viejas. Entonces, en aquel estado de ánimo de aquel momento, te lo podría explicar. Ahora te digo que la banda me levantó un montón y nos levantamos todos juntos. De todas sus letras, una frase que signifique la banda. Que vos digas, con esta frase yo generalizo el mi banda. Yo creo que esa frase la podemos encontrar en el tema que se llama Sin Antes Gritar, que es una frase que dice: no puedo estar mal si estoy acá, no puedo llorar aunque esté mal. Y dice: no puedo mirar todo lo demás, no quiero morir sin antes gritar. Dice. Eso habla un poco de la felicidad que cada uno siente cuando estamos todos juntos, ¿no? La unión que se logra en cada ensayo, en cada show, como lo habrán visto recién, y se logra una unión que, no sé, no se puede explicar porque es un sentimiento y no se siente nada. Ahí, para mi punto de vista, tengo dos frases que son importantes para mí, ¿no es cierto? Una es del Lobo, que hoy lo hicimos esta noche. Dice: si mirar atrás, no sé qué hacer, mientras dure la cordura en mí, solo pienso en correr. Habla de seguir adelante, de no quedarse en el camino. Mucha gente te tira abajo. Y otra también que nos ha tocado muchas noches acá, esta noche particularmente acá, nos han tratado muy bien, pero nos ha tocado lugares donde es muy difícil y no deja crecer a las bandas que tienen temas propios, porque la gente pide covers, que es lo más fácil de hacer y lo que sale más productivo, ¿no es cierto? Y otra frase dice: delirar, divertir, sentimientos que vuelan ahora, vos no los ves y yo sí. Disfrutá, sonreí, sacá la mugre del pecho, déjame ser feliz y si querés aplaudir. Habla un poco de lo que nosotros sentimos arriba del escenario contra el pesimismo y el optimismo que le podemos llegar a transmitir. ¿Dónde nos encontramos en la web? Bueno, la página de la banda, tenemos página, Fotolog, mail, es www.nucles, que se escribe nucles.com.ar, o si no, el Fotolog es fotolog.com/NKS Rock, así que ahí pueden encontrar toda la información de las próximas fechas y la actualidad de la banda. Juan Manuel Castro Quinteiro. Bueno, ¿y qué significa NKS, chicos, el nombre? NKS proviene del nombre que le habíamos puesto viejo, que era Núcleos. Significa nudillos por el tema de la fuerza, de la unión y todo eso. Y decidimos abreviarlo, dijimos: nos gusta cómo queda NKS, nos gusta, fue pegadizo. Sonaba más agresivo. Sonaba más agresivo aparte y la gente se copó NKS y ahí está. ¿Cuánto dura una hora para NKS? ¿Cuánto dura una hora para vos? Tocando nada. Tocando muy poco. Para mí fueron 20, 15 minutos, 20. Puede ser corto, pero para lo que nos transmite la música y poder compartir con la gente, es como estar muerto, es un momento así, un segundito, pero para siempre.
Para mí toda la vida. Chicos, de verdad, muchas gracias por estar, por haber tocado y por haber disfrutado el show que nos dieron, que fue impresionante. Gracias. Y no te vayas, que es más, cuánto dura una hora para vos.